te llegas a salvar, hermano, por una punta. El dengue y la chikungunya también te pueden atacar. Ay, no me salvaría usted. Ayer me picó un venado, usted lo ve. En la cárcel de Chile. Ay, ya se me nota mi delgadez. Hermano, no sé qué hacer. Es muy grande mi tortura. Ya tengo la calentura y esos benditos temblores. Señor, que los doctores consigan rápido la cura. Betín Marín de Dopingüe. Al rato se notó un extraño caminar, un delicado mirar. Ay, que mi hermano me lanzaba, a mí el ojo me picaba. Ay, me empecé yo a asustar. Ay, no me salvaría usted. Ayer me picó, ay, en la cárcel de Chávez. Ay, me siento flaco, mi delgadez. Aquí en Punto de Encuentro, nosotros celebrando este 8 de septiembre de manera muy especial el Día Regional del Gaitero y por supuesto nosotros felices de que Falcón esté logrando un sitial importante dentro de lo que es este género musical. Nosotros también queremos conocer todo ese trabajo que ustedes hacen en las comunidades y también el hecho de que ustedes buscan que la gente los conozca, pero también eso que hablamos en el segmento anterior, ¿no? Randy, tú resaltabas el hecho de poder tener siempre ese realce de los valores. Uno, el querer lo nuestro, que es sumamente importante. El valorar que la gaita hoy por hoy es patrimonio nacional. ¿Y qué es el patrimonio? Pues puede ser tangible o intangible. La gaita podemos sentirla, escucharla, pero más allá de eso nos transmite nuestra identidad como falconiano, como coreano, y que nosotros pues tenemos grandes músicos. Realmente Falcón es cuna de artistas, de artesanos. Nosotros realmente tenemos talento, monumentos naturales. Bueno, ahora es que tenemos cosas para contar y de todo, ¿no? Pero qué importante que podamos valorar esa identidad, lo que somos y a dónde vamos. Tu comentario al respecto. Sí, por eso es importante resaltar el valor de lo que tenemos nosotros, principalmente nosotros los falconianos, porque como cada quien en su estado le da su valor a su estado, o sea, nosotros, por eso te comento del tambor coreano. El tambor coreano se ha perdido mucho. El tambor coreano solamente se escucha el tambor coreano en primero que una zona, ¿me entiendes?
y solamente en el momento del repique tambor. O sea, no puede ser que, porque si los zulianos, o sea, fíjate que nosotros las veces que hemos ido a grabar, que no ha sido en tiempo de gaita, donde quiera que entramos hay grupos tocando, o sea, ellos mantienen su, o sea, si los maracuchos, los zulianos mantienen su tradición, que es la gaita, porque nosotros los falconianos no podemos hacer, o sea, el tambor de nosotros, que es el tambor coreano, el tambor beleño, el tambor cumarevero, también existió un momento, un tambor que entró por Adícora, que de repente por ahí habrá algún documento de eso, pero fíjese, eso hay que rescatarlo, porque eso es parte de nosotros y tenemos que darle el valor que... Y la música de viento. Sí, sí, hay muchas cosas. La sierra tiene mucho talento, mucho, mucho talento. Entonces, eso hay que rescatarlo, de alguna u otra manera hay que rescatarlo. Sí, de verdad que es sumamente interesante el llamado y la reflexión que hace Randy Guerrero, quien es director musical de Kujima. Y también es importante destacar que, bueno, nuestra reina del tambor coreano, la camachera, como nosotros le decíamos, nuestra Olga Camacho, ella pues hizo un trabajo de verdad que de hormiguita, considero, y bastante grande dentro de lo que fue el realce del tambor coreano. Y hoy por hoy pues su hija Zoila Camacho está allí, ¿no?, con ese legado, y quienes la pudieron conocer y estar cerca de ella pues están allí. Nuestras felicitaciones desde aquí para ellos, nuestro reconocimiento. Pero qué interesante cuando mencionas todo eso, y teníamos entonces, porque yo tengo al lado a Sebastián Loyo, y entonces él decía, sí, también lo de los vientos, también la otra música, y también tal. A ver, Sebastián, coméntanos al respecto en torno a lo que es ese realce, ¿no?, de los valores y el compromiso que ustedes tienen como agrupación, como Kujima, ¿no?, también. Sí, en Kujima queremos resaltar que nosotros queremos, digamos, darle valor a lo que hacemos, ¿entiendes? Darle el valor, porque ahí es que tú te creas que estás haciendo algo bien para la comunidad, y llevar ese mensaje. El mensaje, llevarlo, no solamente hacer gaitas, sino la presentación del grupo, darle un concepto a los discos, ¿entiendes? O sea, nosotros no grabamos estos tres temas por grabarlos, sino que tiene una, digamos, una trascendencia, la visión que nosotros tenemos del grupo. Tenemos una gaita que se llama Gaita Guaracha, que es una gaita sabrosa, de esas, inclusive dentro de la gaita hay una... Un sabor tipo tambor coreano. Si tú te pones, sí, a verlo dentro de la gaita, hay un con los metales se hizo papara, 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 una cosa que se hacía del tambor coreano, ¿me entiendes? Entonces, y la otra gaita que se llama Qué Bonita Se Ve, que es una gaita que enmarca todo Falcón, las tradiciones, las comidas, la zona colonial, los espacios, las playas. O sea, no nos dio, la gaita no nos dio, porque tiene mucha letra. Falcón, sí, tiene mucho. Claro. Falcón es un paraíso para componer gaitas. Y yo en eso me la paso, pues. Yo soy el compositor de esta gaita, y como esa he hecho varias, ¿entiendes? Pero claro, uno escoge la gaita que más entra en el proyecto que tú estás planteando en ese momento, que es cómo vas a trascender a la música, a llevar ese mensaje. ¿Okay? Sí. Es sumamente interesante cuando dice, bueno, esa gaita la escribí yo. Es bonito, ¿no?, cuando nosotros podemos conocer que tenemos compositores, que tenemos cantautores aquí en nuestro estado, que hay gente que está haciendo su trabajo, y como usted lo está mencionando, como lo menciona Sebastián Loyo, que él dice, bueno, hay que creer que uno está haciendo las cosas bien, y además transmitir eso a los demás. Porque de eso se trata, de creer en uno mismo, de tener fe en uno mismo, y de esa manera uno también puede creer en los demás. ¿Cuál ha sido de pronto ese aprendizaje que usted ha obtenido a lo largo de todo este tiempo como músico en nuestro estado Falcón, y que hoy lo ve cristalizado en Kujima? Mira, la mayor satisfacción que tenemos nosotros es que ya los niños cantan las gaitas de Tin Marín, de Sí, Qué Bonita Se Ve, Mi Tierra Linda. Esa es una satisfacción para nosotros, los hijos de él. Estamos por grabarlo para subirlo a YouTube, porque ya hasta la gaita del año pasado se la saben completa. Igual los sobrinos míos, todos se saben la gaita. En Maracaibo, estas gaitas los niños las piden. En Caracas, tanto están escuchando ya las gaitas de... Y esa es una satisfacción muy grande para nosotros, ¿entiendes? Que el pueblo la escuche y que la tararee, la cante. Y se sienta, y se da la transmisión, o sea, y hay esa comunicación con la gente, ¿entiendes?
Así es, importante la comunicación, el feedback que puedan también tener, ¿no? De eso que están haciendo y decir, bueno, se está sintiendo el trabajo. Randy Guerrero, tu comentario. Sí, bueno, tú sabes que respecto a la canción Tin Marín, o sea, ha llamado mucho la atención por el nombre. Porque, bueno, en una presentación que tuvimos hace poco, uno de los cantantes, él dice que esta canción se la hicimos a los niños. Se llama Tin Marín. Entonces, imagínate, de aquello que decían el Tin Marín de dos piringüenos. Y bueno, y por ahí se ha hecho, se ha dejado colar, pues. Y bueno, también tenemos La Gaita Guaracha, que es un tema que es del señor Rosalino Chalo García. Y en esta oportunidad grabó con nosotros. Las voces son Sebastián Loyo y Leopoldo, de la agrupación Los Blancos. Tenemos ese tema. También tenemos una canción que se le hizo al compositor Luis Ferrer, Zuliano. Y nosotros le quisimos hacer un pequeño homenaje. También tenemos la canción Guadalupe Amada, que es una canción bien linda de la autoría del señor Simón Petit, director de Cultura del Estado. Bien bonita, también lo van a ver el video. Algo que quisimos hacer con nuestros propios medios. Que tampoco, tú sabes que a veces... decimos, no, pero es que no vamos a lograr el objetivo porque es que no tenemos el dinero, no tenemos los equipos, no, ¿sabes? Cuando tú quieres hacer algo, ¿sabes? Olvídate, tú lo haces. Fíjate, el video lo hicimos mi hijo, Levis y yo, lo hicimos con el teléfono. Por supuesto, tenemos un programa de edición y eso nos ayudó bastante, ¿me entiendes? Entonces, si tú quieres hacer algo, lo puedes lograr, ¿sabes? No tienes que limitarte, ¿me entiendes? Por eso nosotros, gracias a Dios, este proyecto que llevamos, que lo vamos llevando poco a poco, pero vamos a la marcha como queremos, a donde queremos llegar. Bueno, de hecho vamos a ver ese video y hacemos la pausa entonces que tenemos que hacer en esta oportunidad y al regreso tendremos entonces más información en torno a lo que es Cujima, cuáles son sus proyectos y por supuesto que arranca el ciclo de la gaita en nuestro estado Falcón. Vamos a la pausa y regresamos, los dejo con este video. Luis, te canta Cujima. Porque tú eres la princesa de mis cantares sonoros, cada día más te adoro, bajo la noche estrellada, brilla tu luna plateada y el catatumbo de fondo, en el horizonte hondo, sonrojó la tarde en celos, al ver mi tierra tan bella, son tus gaitas las que quiero. Bajo la noche estrellada y el catatumbo de fondo, en el horizonte hondo brillas tu luna plateada. El agua besa la orilla preña de espuma y amor. Hay que ver el esplendor de mi tierra maravilla y es madre de tu calor, mi tierra del sol amada. Qué lejos puedo escuchar el Luis canto Ferrer, del pescado. Qué bonita gaita. Sonrojo con la tarde en celos al ver mi tierra tan bella, que quiso montar querella vistiendo policromía mi tierra que sonreía, la, 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 queriendo calmar su enojo, quiso con cardos y abrojos un ramillete de estrellas y con ellas bordó el cielo. Tierra querida, todo lo tienes, todo lo da. Eres el negro, la del guajiro. Bello suspiro de amante, madre, que hace hermandad, que hace hermandad. Porque tú eres la princesa de mis cantares sonoros.
cada día más te adoro, mi bella gaita zuliana, y al nacer cada mañana, bajo un sol de rayos de oro, mi pueblo te canta coro, porque tú eres soberana. Yo marcho cantando al viento, ay, por ya, los ya, caminos ya, del mundo, un canto bello y profundo, de sensible sentimiento, y mi puerto es donde quiera, pues mi musa no reposa, y así voy sembrando prosas con gaitas, maraca y veras. Voy dejando por doquiera retazos del catatumbo. Inmensamente, Luis Ferrer.